Hola amigos, soy Diego Martucci, soy italiano y vivo en Roma. Empecé a tocar la guitarra desde que era un chamaco y me gradué en guitarra rock blues al St. Louis College of Music de Roma. Y mi trabajo principalmente es dar clases de guitarra a niños y adultos. Y entre los alumnos que tuve a lo largo de estos años, hubo una señora que me hablaba muy a menudo de sus amigos mexicanos, hasta que un día me dijo que estaban buscando a alguien que tocara el guitarrón, pues sin pensarlo ni un momento le dije que yo siempre había querido aprender y aunque no sabía por dónde empezar y nunca había tenido algún guitarrón en mis manos. Al cabo de algunos días me acompañó a casa de Domenico Pasquini, alias Mimo, él también era italiano. Pero un gran conocedor de la música mexicana y no solo, y además fue quien fundó el Mariachi Roma Titlán en 1983. Cuando hice la prueba nació mi gran amor hacia este instrumento, que según mi modesto juicio es el corazón latente del mariachi. Desde aquel momento comenzó mi aventura en el mundo de la música mexicana. Desde ese entonces pasaba cada momento informándome, escuchando y estudiando sobre los grandes mariachis. Y enseguida mismo empezó a darme clases y me dejó el manual este de Navidad de Santiago, que para nosotros los guitarronistas es como la Biblia. Después de pocos meses entré a formar parte del grupo Roma Titlán de manera estable hasta hoy, incluso haciendo giras por Europa y países árabes. Una nota curiosa es que no sabía ni siquiera cómo se decía sombrero en español y mis ganas de comprender lo que decían mis compañeros me llevaron a estudiar este idioma. Lamentablemente, mi amigo Mimo se fue al cielo y me dejó la pasión por la música, el folclore y la cultura mexicana de manera casi imperceptible, como una gota de agua que perfora una roca por su constancia. Bueno, mi curiosidad e interés además me llevó hacia la mera música popular, abriendo brecha en el huapango huasteco, el son istmeño de Tehuantepec y la chilena de la Costa Chica, y entre otros el son jarocho, que es el que más me gusta. E inevitablemente topé con Don Andrés Vega, del cual tomé inspiración para empezar mi nuevo reto, o sea, el de aprender a tocar cada día mejor el requinto jarocho. Mis ganas de saber más me empujaron a informarme a través de internet y libros, entre ellos de La Tierra del Mariachi, escrito por Francisco Samaniega, y todos aquellos de Pino Cacucci. Importantes fueron también los viajes que hice con mi mujer a México y otros países de Latinoamérica. En estos días del COVID-19 he colaborado con el tenor Emilio Ruggerio, quien me propuso grabar Cielito Lindo con el guitarrón juntos con algunos músicos mexicanos regados por todo el mundo, donde mandamos un agradecimiento a todos los héroes desconocidos como doctores, enfermeros, fuerzas armadas y todos los trabajadores que ponen en riesgo su vida. También con el grupo Roma Titlán hemos hecho algo similar. Y a raíz de esto, hace algunos días me invitaron a tocar el requinto jarocho en el primer Festival Internacional de Música en Línea, donde participaron músicos de México, Colombia, Venezuela, Argentina, Cuba, Estados Unidos, Finlandia y yo desde Italia. Agradezco mucho a Latinissimo TV y Latinissimo TV Italia por haberme dado este espacio valorizando mi trabajo de músico. ¡Viva México y viva Italia!